Doctor Pym, me han dicho que tienes noticias sobre los taquiones. Sí, y de las buenas. Gracias a vosotros he podido localizar el origen de las tormentas de taquiones. Todas estas zonas de tiempo inestable tienen su origen en un punto central. ¿Es un sitio agradable? ¿Como España, Italia o Wakanda? No. Las perturbaciones nos llevan a un centro clandestino cerca de una presa en Siberia. Misterioso. Me gusta. A ver, si echamos abajo las instalaciones, ¿acabaremos con las perturbaciones temporales? Los taquiones son muy inestables. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Toca, reconocimiento. Capi, ¿seguro que quieres que me encargue? Tú conoces la situación mejor que nadie. Confío en ti. Y si en algún momento no sabes qué hacer, haz caso a tu instinto. Hasta ahora te ha ido bien así. Eso me ha llegado. Gracias, Capi. Vamos allá. Nos acercamos a la central. Kate, ¿algún plan? Creo que vamos a improvisar. ¿Qué? Es broma, hombre. Ten fe. Primero, vamos a por las torres de comunicaciones y luego nos infiltramos y buscamos una brecha de seguridad. Vaya. Mirad al cielo. No creo que sea bueno. Las perturbaciones de taquiones afectan a la atmósfera. ¿Y qué estoy viendo? ¿El cielo pasado y futuro? Yo diría que rastros de radiación. Ah, bien. Ahora me sentiré más segura cuando salga. Vale, ¿a dónde vamos primero? Hay una matriz de comunicaciones cerca. Si la desactivamos, dejaremos ciegos a los de IMA un momento y no podrán pedir refuerzos. ¿Qué ha sido eso? Las perturbaciones serán más fuertes a medida que te acerques al punto de origen. La radiación sale de ahí en forma de ondas. Tened cuidado ahí abajo. La exposición a los taquiones no suele ser mortal, pero nunca había visto niveles tan altos. ¿Cómo que no suele ser mortal? Eso no ayuda. Vigilo vuestras constantes vitales desde aquí. ¿Estáis bien? Pues empieza por ahí. Tengo una flecha para cada uno. Ahí va mi siguiente truco. Hoy estoy que lo tiro. Y esperad un poco. Ah!
¡Cuidado! ¡Oh! ¿Una fiesta sorpresa para mí? Me recuerda cuando me fui con mi moto a ver las auroras boreales. ¿De verdad tienes una moto? ¡Qué guay! Tenía. La perdí en una apuesta. Me arrepiento todos los días, ¿vale? Tormentas de taquiones están empujando. ¿Qué significa? Las tormentas. Me da que lo estáis flipando. Ahí está la matriz de comunicaciones. Si dejamos que los guardias pidan refuerzos, se acabó. Puedo interrumpir la señal para que podáis destruir la matriz. No tardéis. Vale, Doc. Hay un cofre con equipo cerca. ¡Allá vamos! Thank you.
¡Moveos al flanco! ¡Mira, concéntrate! ¡Clavado! ¡Guardianes de Atlas! Núcleo destruido. Está el segundo. Solo queda uno. ¡Esperad un poco! ¡No se va a atacarlo! ¡Seguid así! ¡Venga, prueba otra vez! ¡Es agua pasada, Meyer! Y el último. Vamos a las instalaciones. Qué raro. La seguridad de Ima ya está en máxima alerta. ¿Qué? Pensaba que les pillábamos por sorpresa. Sí. No saben que estáis aquí. Sus sensores habrán detectado otra cosa. Veo varias patrullas de Ima más adelante. Bloquean vuestro camino a las instalaciones. No por mucho tiempo. Siguiente truco. Esperad un poco. Se acercan enemigos. Enemigos derribados. Activo asegurado. No hay más señales, doctor. Puede que Mónica tenga otros problemas esta noche. Sí, alguien ha acabado con eso y seguro que no ha sido eso tú. Si despejáis la zona, podré analizar los restos. Habrá que hacerlo. ¡Cortadles el paso! ¡No son igual para nosotros! ¡Siguiente! ¡Fuego!
Son historias. Vale. Sí. A este lo han tumbado hace poco. Al parecer le enviaron para interceptar unos prisioneros a la fuga. Por eso estaban en alerta. Las instalaciones están tras esa cresta. Todas las lecturas de taquiones vienen de allí. La seguridad va a ser fuerte por culpa de la alerta. Podamos infiltrarnos. Escalamos por el tejado y bajamos con un cable o algo así. Ves demasiadas películas, pero me gusta cómo piensas. Ah, otra onda. La culpa es de ese búnker. Deberíamos avanzar. ¿Sí? La seguridad parece fuerte. No va a ser fácil entrar. Jarvis y yo podemos encargarnos de la puerta, pero tenéis que despejar la zona. Va a ser complicado, pero divertido. ¡A reagruparse! ¡Por aquí, imbécil! ¡Y corte! ¡Sin problema! ¡Esperad un poco! ¡No me gusta cómo va la cosa! Esto se está poniendo bastante feo. Divertido. ¡Correr!
Ahí va mi siguiente truco. Pues nada, le pusiste ganas. No muchas, pero bueno. Despejado. Estoy dentro. Ya he invalidado las puertas. Gracias. Jarvis, ¿ves algo raro en su sistema? Detecto señales de una gran concentración de energía en lo más profundo de las instalaciones. Parece nuestro objetivo. ¿Cómo no iba a estar en lo más profundo? ¡Hala! Esto tiene una pinta terrible. Jarvis, ¿a qué nos enfrentamos? Espacios de gravedad anormal. Los conductos dan a una habitación en la planta inferior. No podré descifrar la codificación. ¿Usan llaves de verdad? Todo un clásico. Búscame un objetivo con acceso. Nos ocupamos del resto. Sí, ya lo sé. Soy increíble. Esa ha sido la onda más grande hasta ahora. Nos estamos acercando. Vale. Hay un empleado con las llaves que necesitáis. Te toca, Kate. Ese exoplanet no te servirá de nada, colega. ¡Objetivo a la vista! ¿Listos? ¡Arrollando! ¡Una debilidad tendrá! ¡La encontraré! ¡Me están atacando a tope!
seguro de que no, pero tengo que irme. Jarvis, tengo las llaves. Perfecto. Vaya al ascensor de la planta baja. Las lecturas son más fuertes. Vais por buen camino. Vale, ya estamos. ¿Lista? No sé. Yo estoy igual, pero vamos. ¿Y esos robots rotos? ¡Deprisa! Cuando entremos detrás de mí, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Pim, ¿cómo va nuestra señal? Todo bien, la conexión es fuerte. Esperemos que siga así. ¡Esperad un poco! Detecto grandes fluctuaciones de energía en la sala de delante. Vamos. ¿Qué narices es eso? Date prisa. Mantengamos al mínimo las paradojas temporales. ¿Cómo vamos con el arma? Estamos avanzando mucho. En la próxima conexión deberíamos poder enviar un prototipo. Excelente. Años de innovación científica en menos de un mes. No para mí. Paciencia. Valdrá la pena. Por cierto, buenas noticias. Nuestro invitado sí nos ayudará. Recuerda lo que nos jugamos. Tranquila. Cumpliré con mi parte. ¿Clint? Kate, tienes que destruir ese sitio. ¡Ya! No. Retirada. ¿Por qué no destruimos esa cosa cuando pudimos? No sé por qué estará trabajando con Mónica, pero conozco a Clint. Tiene un motivo y tenemos que averiguarlo antes de empezar a destrozarlo todo. Vamos al hormiguero.
Qué mal. Esto pinta muy mal. ¿Eh? ¿Nos pones al corriente? ¿Sabes qué era eso? Es un... bueno, un puente sobre el tiempo. Había investigado antes el concepto, pero hasta ahora nadie se había atrevido a ponerlo en práctica. Vale, ¿es el origen de las perturbaciones de taquiones? Lo que sea que estén enviando por el tiempo, sí. Y si no los detenemos, las tormentas acabarán por desgarrar la realidad. Es decir, el tiempo se hundiría sobre sí mismo. Bloquearán la seguridad en cuanto entremos. Pero tengo una idea. Crear otro puente temporal. Pero, ¿es que no me has oído decir desgarrar la realidad? Jugar con el tiempo es mala idea. Exacto. Así que, a solucionarlo. Si sacamos a Crane de la línea temporal y quitamos a Mónica de su yo del futuro, separarán las tormentas. Sigue siendo jugar con el tiempo, pero podría funcionar. Necesitaré algunas cosas. ¿Y sabes qué? Es posible. Vale. Primero necesitamos todo lo que puedas conseguir de los planes de Mónica. Planos, grabaciones, lo que sea. La información de S.H.I.E.L.D. apunta a un centro de IMA en Siberia. Estoy aquí. Vale o la si pena. ¿Quieres charlar? Guay, 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 no tengas prisa. Una elección interesante. No te preocupes, solo tomo nota. Me alegro de verla, aviso. Banner me ha mandado estos datos. Es alucinante. Vaya, no es lo que me esperaba. Hay que profundizar mucho. Lo he añadido al servidor por si quieres echar un vistazo. Oh.
pena lo de Tarleton. Pensaba que era de los buenos. Yo intento no pensarlo. Todavía me dan escalofríos con lo que pasó. Tengo en venta y ayúdame a no quedarme sin café. Qué pena. Tal vez la próxima vez.